Hi, good evening to both of you, to William and Manuel. ¿Cómo han estado? hi, teacher. Good evening. Good evening. Nice to greet you again. Me encanta poder saludarlos otra vez. Okay. What have you been doing? ¿Qué han estado haciendo? Mm, well. It was a hard day at work. It was a hard day at work. Okay, it was difficult for you. Hi, Lee, Nice to see you again. Okay, William. So, hmm. Let me check if this lesson can help to don't feel bad about it. Okay. Vamos a ver si con esta lección te podemos ayudar. Tal vez no te sientes tan mal. Tal vez te puedes relajar un poquito. Esperemos que así pueda ser Okay. Porque ay, es difícil tener un mal día, un día difícil. Okay. creo que no sé si para los demás también fue un lunes pesado. Sí. Sí hemos arrancado fuertecito la semana en mi caso también. Hemos arrancado con todo, con bastantes sí. cosas que hacer. Y ya, ya se los voy a enseñar un poquito en cómo se ve reflejado eso en reflejado eso, perdón. En la presentación de hoy, desde ya les quiero pedir disculpas por un horror, algo horrible que se va a ver, de, que es eh, un chart, un cuadro que no tiene nada de diseño, es solo blanco y negro y es feo, es horrible, pero, ah, excuse me, it's about the time, it's all about the time, todo se trata del tiempo. Ok, pero eso no significa que lo voy a dejar así, por supuesto que eh, se los voy a presentar corregido, ¿verdad? y mucho más bonito para que sea mejor verlo. So, if you want, we can start with our lesson for today. Okay. As I was saying, this, is, this has been a, a difficult day. También ha sido un día un poco difícil, un poco movido, fuerte. But I'm excited for start our last week. Estoy un poco emocionado también de empezar nuestra última semana. Eh, porque no sé si lo habían se habían puesto a pensar en ello, pero esta será nuestra última semana juntos, al menos por este curso. Luego cabe la posibilidad de que nos lo vamos a reencontrar, pero ensure that. No puedo asegurar eso, verdad. Because it not, it's not about, it's not up to me. No depende de mí, lastimosamente. Si fuera por mí, yo dijera que sí. Ustedes son maravillosos alumnos, Pero, unfortunately it is not possible. So let's take advantage about the time. Vamos a aprovechar el tiempo. Let's take advantage for our last lessons together. Vamos a aprovechar nuestras últimas lecciones juntos a intentar explicar y enseñar todos los contenidos que quedan, que no son muchos. Ahorita entramos a eso. Y también eh, todo lo extra, pues toda la información extra que se pueda brindar. Vamos a hacerla. Okay, so this is going to be the title for this week, for this section, the number five, our last section, our last week. Tell me about your family. That is the name. Okay, what do you think this is going to be about? I think this is the easiest. Esta es la más fácil, tal vez. about. Talking about we. ¿Cómo sería? Hablar de nuestra familia? About our family. Ah, no. About our family. About our family. Like that. Okay. Great. Yes, of course. That is going to be the main topic, the main idea. As I said, this is going to be the easiest, esta, esta tal vez va a ser la más fácil, tanto deducir de qué se iba a tratar como de desarrollarla, pues, puesto que el, creo que todos conocemos bastante a, a, a nuestra familia, ¿verdad? No es como que nos pongamos a hablar de, de química nu o de física nuclear en inglés, ¿verdad? No, this is going to be easier, esto va a ser más sencillo, más fácil, ¿ok? so I just want to show you something quiero mostrarles algo uh, let me check if I can do it well uh, primero de todo están viendo la, la diapositiva verdad la presentación okay you can see it great then let me show you this this is going to be our summary for this week y esta es la primera vez que les que implemento el summary ya con, con ustedes porque siempre lo hago para mí mismo eh, pero no sé por qué no lo había presentado Sí, por supuesto que debería hacerlo okay. Hi Jensi. Hi Daniela, Good evening, nice to see you to both you again here, okay, okay una calurosa bienvenida eh, estábamos hablando pues de que esta va a ser nuestra última semana de, al menos de este curso entonces vamos a intentar aprovecharla al máximo Okay. Ahorita vamos a mostrar pues nuestro itinerario, se puede decir, o nuestro resumen para esta semana. Okay. Entonces, eso sería un poco lo que vamos a estar viendo para casi que toda la semana. Bueno, olvidé poner el final review, pero ese está como un poco implícito, ¿okay? So, let me give you the context. Um, esta sección se, tra se trata de la familia, ¿verdad? Hablar sobre la familia, ese sería el tema principal, pero es, es como un tema un poco también eh, que ustedes, me imagino, que dominan, ¿verdad? Si no es así, no hay ningún problema, para eso lo vamos a ver. Entonces, sin querer quedarnos con demasiado tiempo, quisiera implementar otras cosas. Por ejemplo, lo del exercises check, lo del chequeo, la revisión de ejercicios, de sus ejercicios específicamente, de cómo van en la plataforma. Eh, cuando yo les preguntaba las semanas pasadas que cómo iban, how do you feel this exercise? Are you going well? Or something like that. Pues algunos me decían sí, vamos bien, no, no tenemos tantas dudas pero otros sí, ¿verdad? Me decían, "Sí, mire, teacher, yo voy por el por la sección 1 o yo voy por la sección 2 o yo voy por la, la sección 3", ¿okay? Now we are ready at section 5. Entonces, algo que yo no quisiera es que se quedaran como como muy atrás con los ejercicios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si pasa con varios tiene que ver el profesor ahí, ¿verdad? No es un caso aislado sino algo está haciendo mal el profesor entonces vamos a asegurarnos de eso también verdad qué fue lo que yo les había pedido que eh, listaran los ejercicios que con los que tenían dificultades o algo así sea una dificultad técnica o gramatical o de cualquier tipo para poder prepararlos el fin de semana y verlos el día de hoy qué pasó bueno, nadie mandó nada, nadie mandó, digamos, las dificultades que tenían. Entonces, eso podría significar dos cosas, o tres. Una, que resolvieron sus dudas y todo está excelentemente bien y tenemos 100% del progreso completado, que sería la que yo esperaría. Dos, tal vez por A, B, C o no sé, X motivo, no pudieron. O tres. Simplemente lo olvidaron. ¿Ok? De cualquier modo, eh, siempre mi trabajo pues, es asegurarme de que ustedes aprendan, ¿verdad? Más allá del marcador que indique o no la plataforma, lo, con lo que yo me quiero quedar es que ustedes hayan aprendido. Entonces, por eso vamos a chequear bien eso, ¿verdad? Solo que primero, pues vamos a introducir el tema de la familia. Luego, eh, si ven, dicen... Family Part One, Family Part Two. Eso es porque vamos a hablar ahorita sobre la familia. Vamos a tener una relaxing talk, como creo que tuvimos en la section two, la semana, en la primera semana, si no estoy mal, o eh, la segunda. Bueno, eh, vamos a hablar de eso. Luego vamos a verlo de los ejercicios. Como les decía, vamos a meter lo fuerte de la gramática, que sería el present continuous para esta sec sección for this week, then the quantifiers, los, los contadores, los cuantificadores, ¿verdad? Um, y luego terminar hablando otra vez un poco de vocabulario de la familia, pero pues um, tratando de hacerlo lo más dinámico posible, ¿ok? At this point, you have any question? ¿Hay alguna pregunta? No, teacher. No. Okay. William says no. elise says no. Okay, great. Well, if you want, we can we can start our main topic for this week. That is, as I said, the family. Okay? Our family. I know this is going to be very easy for you, but anyway, it is always great to practice it. Para los que se van uniendo, les decía sobre este chart. Yo sé que se ve feo y que se ve mal, entonces, y que no acostumbro, ¿verdad?, a, a hacerlo así, sino que lo hago más bonito con colores, pero les decía, it's all about the time, I'm sorry. Ok, pero en sí nos, nos sirve, ¿verdad? En términos gramaticales, nos sirve. Si les parece, voy a hacer esto un poquito más grande, lo voy a ir haciendo así. Okay. Uh, okay. ¿Qué es esto? What is this? What do you think this uh, may be? I don't know. Manuel, ¿qué crees que es esto? Todo esto que estamos presentando. Son como los miembros de, de mi familia o de nuestra familia. The family members, right? The family members. I'm going to write it on the chat, if you let me. Ok. Great. You're right. These are the family members. Esos son los miembros de la familia. Eso también podría eh, decirse de otra forma, como el árbol genealógico our family tree, ¿verdad? Solo que no tiene el dibujito que le solemos hacer a los niños del árbol que va atrás de todos estos cuadritos, pero en sí es el mismo tipo de chart de graphic organizer, de organizador gráfico, verdad. Entonces es básicamente lo mismo. Haciendo una como comparación, te daba el ejemplo de los niños para ver que esto es algo que hemos visto desde hace tiempo, verdad, y que por supuesto que lo podemos dominar. Okay. So this is the same that we have in Spanish. Esto es lo mismo que tenemos en español. Excepto que ahora lo tenemos en inglés. Y por supuesto que cada palabra de miembro de la familia va a cambiar del español al inglés, pero su funcionamiento es exactamente igual. Aunque por ahí un poco, cambia un poquito, lo vamos a ver, pero es un pequeño detalle. ¿okay? En sí podríamos decir que el funcionamiento general de cómo se habla de los miembros de la familia es... Al 99 o 95% igual en español que en inglés. Ok. So this is going to be easy for you. Ok. First, we have um, h one, myself, right? Me tengo a mí mismo. Decimos me para hablar de, de yo, para referirme a mí mismo. ¿Verdad? So we have me. Y luego, ¿qué es lo más inmediato que todos tenemos? Podría ser nuestros, yendo hacia arriba nuestros padres o yendo hacia abajo nuestros hijos. Pero no todos tenemos hijos. Entonces, pues vamos a comenzar por los parents, por los padres. Ok. So we have the father and the mother. Esa sería como la forma, la manera formal para referirse a ellos. Es como decir padre y madre. Oh, y luego papá y mamá. Papá y mamá suele ir más como dad and mom. mother. Mom. Ajá. Mom. Thank you. Dad and mom. Entonces, eh, verdad que en español suena un poco más formal decir padre que decir papá. O decir madre que decir mamá. A pesar de que mamá todavía sí tiene o, o papá, es como un término de bastante respeto. Padre o madre lo es más, ¿verdad? O se así ocurre en inglés. Father is above of dad. El father está arriba de dad. Y mother arriba de mom. Mom ya es como un término más medio. Y luego tenemos eh, papi y mami. Y en inglés se le dice daddy and mommy. Okay. términos que suelen utilizar eh, los niños por lo general. Eh, pero si sí, sí queremos hablar de tecnicismos o de una forma más general o ir directo al punto, pues, father and mother. They are going to be our parents. Okay. Padres, refiriéndose a los dos, es parents. My parents, your parents. Okay, great. Then, what do we have? We have our grandparents. Tenemos a nuestros abuelos, ¿verdad? Entonces, eh, para que un ser humano nazca tiene que tener cuatro abuelos. Entonces tenemos my first, first grandfather. Again, grandfather. And grandmother and grandmother. Ok. Pero vamos a decirlo solo una vez, para no estar dos veces con ella. Entonces, mi abuelo y mi abuela. Let me check if I can have the, the spotlight. This. Mi abuelo y mi abuela. Ok. Estos no sé cambian a su forma menos informal como granddad o grandmom no sé si sea posible eso eh, como se suele utilizar es grandpa and grandma right entonces esa sería una forma un poquito menos formal o más cariñosa de referirse a ellos to talk about them right Grand, grandpa sí, En español siempre sería abuelo o abuela. ¿Perdón? En español siempre sería abuelo o abuela. Sí, sí, creo que todavía no llega a ser tan, tan informal como para decirles abuelo. Mm. Uh -huh. Pero sí, definitivamente... Eh, grandma o grandpa es menos formal que... Grandmother or grandfather? Okay. At this point, is everything clear? Hasta este punto, todo está claro, todo está bien. Yes. Yes. Okay. Jonathan says yes. Jency, yes. what do you think about all this? ¿Qué piensas sobre todo esto? Um. Oh, this is excellent to the review this thing because i remember my family yes it is always a good topic to talk about it um you can as Jansi, you can remember your family members yes and, and also but I, to... I don't I don't see that what about to do uncle um, yes yes you are totally right my nephews, um, Causing, uh, I don't see that uh -huh. uh, you, are, you are totally right Eso yes. es porque este... It's now direct to family No, ¿cómo no? Claro que sí yeah. eh, O sea, no es parte del núcleo principal ¿Verdad? Pero, eh, por supuesto que estaría Que estaría bien ilustrarlo ¿Verdad? Ver todos ver Todas las personas que conforman nuestra familia y las vamos a ver. Lo que pasa es que es lo que les decía. Que, y tú te uniste un poquito tarde con este chart, que es, por así decirlo, que es un poquito rápido. ¿verdad? No es como yo suelo trabajar por el tema del tiempo. No porque okay. tendrían su cuadrito en, en azul y en amarillo con todos los miembros de la familia. but excuse me for that. Okay? Pero, por supuesto, okay. que lo vamos a decir. Y se los voy a ilustrar mañana. ¿Verdad? Great. Okay, sorry. <laughs> no, don't worry, it's okay. My, my fault. En realidad fue mi culpa. Ok. And then we have our great parents, our great grandparents, nuestros bisabuelos. Y va siguiendo como una una tendencia, ¿verdad? Que solo le agregamos un Prefijo a la palabra sea father o sea mother para ir como incrementando, podría decir la generación de la familia, ¿verdad? Yendo más atrás en la historia: eh, mother, grandmother, great-grandmother, ¿okay? madre, abuela, bisabuela. ¿okay? Y así sucede, pues. Exactamente igual para el, para el padre, para el abuelo y el bisabuelo. ¿Okay? Entonces, ese, digamos que sería como, como les decía, yendo hacia arriba en el árbol genealógico, en este tipo de chart. Luego podemos ir hacia los lados. ¿Qué tenemos hacia los lados de la misma generación familiar? Tenemos sisters, sisters and brothers, hermanas y hermanos, ¿verdad? Creo que estos son de los más comunes, junto con parents y con mí, conforman el núcleo principal de una familia, ¿verdad? Por supuesto que mi familia puede ser inmensamente grande, pero el núcleo principal serían mis padres y mis hermanos, ¿verdad? Junto conmigo, obviamente. Great. So, we have the sisters and brothers. Hermanas y hermanos. ¿verdad? Aquí está en plural. Si fuera solo uno, sister or brother. ¿Verdad? Luego, así como nos recordaba Jensi, we have the cousins. Tenemos los primos y primas. So, let me write it in the chat. Cousins. ¿Qué estaría... Estaría eh, al mismo nivel, pero no exactamente pegado a la par. ¿Por qué? Porque esa persona ya no es hija o hijo de los mismos padres que yo, sino que de mis tíos, ¿verdad? Hablando de tíos. Yes. También tenemos uncle para tío y aunt. tía yeah. para tía uh, I'm sorry. I don't remember if this is written correctly. Si está bien escrito así? Aunt. Yes. Yes. Okay. Yes. Thank you. I just wanted to make sure. Entonces, tío, uncle y tía, aunt. Aunt. Okay. Great. Luego tenemos Sobrino y sobrina. ¿Va? y cuando dice siblings, yo he escuchado que dicen siblings. ¿ves? Hermanos. Mm, no, como que refieren a niños o algo. Siblings son hermanos. Mm. Lo que no enfatizas si son Ajá, hombres, yo, sí. o hombres. Son mujeres, hombres, pero lo dice. It's my siblings. De verdad. Yo, para ser honesto, no había escuchado el término. Sí, es verdad. he escuchado tienes a brothers? hermanos. Sí, tengo a ¿y ¿Qué pasa con la hermanas? Sí, sí, tengo hermanos. Ok, okay. Ah, solo que yo lo había oído así cuando era como por sobrinos, sobrinas, o sea, en forma de niños o en and sisters. Es cambiado. ok Okay. Eh, aquí se ejemplifica que siempre podemos seguir aprendiendo, pues a pesar que soy el profesor, ese término en mi caso personal no lo conocía. Entonces, siempre podemos seguir aprendiendo. Y sí tendría sentido, tendría sentido porque decir brothers es como que si solo fueran hermanos masculinos. La verdad entonces tendría que haber un término, ¿verdad? Tiene sentido. It makes sense para referirse a ambos. Estoy, estoy viendo que es como nosotros cuando preguntamos cuántos hermanos tienes? Ah, tengo tres hermanos. Ajá. Pero eh, después preguntamos cuántos. Eh, no enfatizas si ah, son ajá. mujeres o, o, o varones. Solo así sí tengo hermanos. It doesn't make the difference o about the globa, gender. El, el ok, sí. Okay. that's great. Right. That's great. Y esto me encanta cuando entre todos podemos aportar distintas cosas y nos ayudamos para que sigamos aprendiendo. Entonces, decía, yo les decía, este es un tema que se puede ver sencillo eh, a primeras impresiones, pero por ser de vocabulario, tiene esa característica de que una pequeña palabra hace una gran diferencia que no conocíamos. Porque es bastante extenso, Daniel porque entre más las ramas se hacen a los horizontales, o por ejemplo, este caso es porque la persona es soltera, pero si es casada se hace más grande todavía, porque ya entra el madre en el father in law, el sister in law que son, son los cuñados, o sea, se hace más grande. Hasta los, ay, ah, ¿qué pasa con esos, con ellos, con ellos dos? Ah, son twins, son gemelos, uh -huh. y ahí lo vas poniendo y esos van en un solo cuadro, o sea, es, es un se hace grande el árbol. Yes, yes, it makes it gets so big. Entonces, también sería como interesante verlo tanto en el esquema, en el chart de tree chart, en el esquema del árbol, pero también verlo en una forma de lista. De ver como por características, una lista de la familia común ordinal que conocemos luego palabras más especiales como las que iba diciendo jensi todos los que terminan en in love ¿verdad? que es cuando la persona es mi familia pero por eh, por afinidad legales, los por por casamiento pues no de sangre entonces a todo eso se le agrega in love no y luego también este ese era como un pequeño eh, una pequeña diferencia de las cuales me estaba refiriendo al principio por qué porque en español si yo tengo mi familia y luego me caso con alguien entonces a la familia de esa persona yo la llamo como que fuera de mi familia a veces suele ser ¿verdad? suele ser ah primo pero no es exactamente mi primo sino de esa persona verdad en inglés sí se suele hacer eso de in love, in love como legal, in love, love is ley. Y hay otro término también que es complicado cuando, uh -huh. eh, por ejemplo, en caso yo eh, contraigo matrimonio con una persona, pero la persona ya tiene sus hijos, pero no son mis hijos naturales, pero sí son mis hijos. Por la cubierta del matrimonio, pero no son mis hijos naturales. Y, y hay una forma como step lo llaman son. en inglés: stepson o oh, stepmother, stepfather. Step. En este caso, le agregamos este prefijo. Uh -huh. Se lo ponemos al principio de la palabra del de sustantivo que estamos refiriendo al tipo de, step. de familia: stepdaughter. Sí, y cuando es in love, ese in love va después. Okay. Great. Pero como les digo, con, el, con todos los charts y la información más ordenadita y más bonita, creo que lo entenderíamos mejor, lo veríamos mejor. De cualquier forma, ¿hay alguna duda? ¿Algo? Creo que nos falta ver algo importante. Si la persona, en este caso el me, que ya está ahí, ¿Tuviera hijos? Si fuera un hijo varón, le diríamos son. Y si fuera una hija, pues le diríamos daughter. daughter. Me está acordando de algo. <laughs> Tell us. Cuéntanos. No, es que no sé si viene el tema, pero es algo que. Yo lo siento, gracioso, aunque realmente de respetarlo, ¿verdad? pero uh -huh. ah, con este nuevo tema de los no géneros que mm. no quieres que ni lo reconozcas como hija o hijo porque ellos son, no se distinguen por género sin embargo pues son hijos e hijas y... cómo se pondría cómo se explica en inglés no binary no binary exacto pero no binary no, no binary imagínate tú o sea tú lo pones allá y y hay países que ya lo reconocen legalmente ¿verdad? no binary pero qué es un no binary no es ni mujer ni perdón no es ni hija ni hijo o sea por eso ¿no? comentario nada más pero me recuerdo eso sí eh, a mí también me parece interesante eh, debatir ese sobre este tipo de temas ahora es verdad hay que comprender que no es un tema del cual se puede hablar tan 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 fácil verdad uh -huh, pero sí, sí me parece claro. interesante dar como una proposición así de la cual hablar y decirles tienen total libertad para hablar de esto pero en inglés sería una práctica excelente que les haría sí, sí. a sus cerebros pensar bastante cómo decir tal idea cómo expresar express, uh, How to express the others what I'm thinking about que estoy pensando verdad sería una good practice vamos a ver si se podría aunque Ay, que es la última semana ya yeah. Pero déjenme pensarlo. Ok. okay. Right. Y luego, pues, para nietos y para bisnietos sería igual. Así como va hacia arriba, ese prefijo se le va agregando hacia abajo también. Grandson, granddaughter, great grandson, great granddaughter. Ok. okay. okay. Great. Si want, we can move forward to our next part of this lesson. Relax and talk about our family. Okay. Como les decía, como estábamos hablando entre todos, pues este tal vez ha sido un lunes cargadito y vamos a tratar de relajarnos un poco, pero siempre, pues, eh, manteniendo el contexto de la clase. Manteniendo el tema, estamos hablando de la familia, entonces es importante que sigamos empleando ese vocabulario y que empleemos toda la gramática que hemos ido estudiando, ¿verdad? A lo largo de este curso. So, I'm going to, do, to ask you questions: um, the yes or no questions, the WH questions. In, let me see, it will be in simple present. Porque aún no hemos visto present continuous. ¿okay? Que lo vamos a ver esta semana. Podría hacérselas en pasado porque en teoría ya lo han visto. Pero vamos a ir tratando de que sea solo con simple present. ¿okay? Entonces, ¿cuál es la dinámica? ¿De qué se trata? Simplemente de que todos participemos lo más que se pueda. Hablar de nuestra familia. ¿okay? Cada quien lo que quiera contar, ¿verdad? Porque nuevamente entramos a. Un terreno un poquito personal. Entonces no se trata de, de. entrar invasivamente. Sino. Have a relaxing talk. Ok. So. For example. Um, I can ask. To Eli. Eli. how's your family? ¿Cómo es tu familia? Um, my family is. ¿Me, como te lo Pequeña. Small. No sé si aplica el término el mismo término para eso. Es que small es. Un detalle. De... Cuando tú te refieres a small porque son pocos miembros, tal vez queda mejor short. Okay. My family is short. My family is short. And my father, my mother, I am. I, perdón. And... Now, I, I don't sister or brother. And yes, okay, in my in, in, in my house where yeah, but for a different yeah of course. Okay. So yes, and I'm glad to see that you understood the 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 point of the question que tú entendiste el punto principal de la pregunta, porque claro, cuando no lo dije, sino que lo entendiste muy bien, eh, quería decir tu núcleo principal, pues porque si decimos cómo es tu familia y entendemos por eso toda nuestra familia, nunca vamos a terminar, verdad? So okay. great, muy bien hecho, well done, y está muy bien, está muy bien. Entonces entendí que eres hijo único, ok. okay. Okay, hey, that's great. Yo no me imagino siendo hijo único. In <laughs> my case, I have one sister. And she's younger than me. She's, uh, let me remember, 13 right now. She's 13. And she's about, uh, she's going to to be 14 on December 1st. Ella mm -hmm. va a cumplir 14 el primero de diciembre. Mm hmm and she's my I don't <laughs> I only have her as a sister nada más la tengo a hermana y I don't have any other brother any other sister okay. so we are just we two solo somos dos okay great then I don't know maybe I can ask to Jonathan who do you live with? Con quién vives, Jonathan? Uh, related to your family, or maybe you live alone? No. Well, I am married. Uh, I live with my wife. Okay. And um, well, I have uh, two brothers and one sister. Okay. And I I have a dog and and a cat. <laughs> They are, are part of my family. It's like our sons. Okay, that's great. That's absolutely great. Está increíblemente bien. Eh, qué gusto. Qué gusto ver que, que tienes una gran familia. Eh, suele pasar a veces que las personas. Dicen, ah, voy a tener un, un perrito de mascota y lo queremos tanto que se vuelve casi como un hijo. Eso es, lo he visto, no lo he experimentado en mi caso, para ser sincero, porque no he tenido mascotas. Pero eh, sí que lo he visto en otras personas y se ve, se ve muy bien, se ve muy bien. La felicidad, las personas. Ok, so that's great. And also about your cat. Ok, great. Who else wants to participate? ¿Quién más quisiera participar? Voluntariamente. ¿Qué quiere decir lo que sea? No sé, mi, yo tengo un primo que una vez se cayó. <laughs> Something? Maybe una story about your family, una historia graciosa que tengan de su familia. Hey. Ok. Go ahead. uh i have a big family uh, -huh. uh i have two brothers five sisters uh, i have 17 nephews and nieces i have two daughters okay manuel that's an absolutely big family a long family and a gran yes. gran familia yes <laughs> okay great and do you live with most of them or just a few? You live with skills? all of them? Solo, solo con unos cuantos vives, no con todos. Mm. Unos cuantos. Unos cuantos, okay? Just a few. Great. That's well. So muy we been Don't forget never to visit your other family members, okay? Para, para todos, un, it's like a general advice, eh, un consejo general. Nunca hay que olvidar de visitar al, al resto de la familia, especialmente los abuelitos. okay And that's great. That's great, Manuel. To be honest, I also have a, a big family. Yo, en, en mi luco, núcleo perdón, principal, vivo solo con mi mamá y con mi hermana. Pero también provengo de una gran, gran familia. Tengo. I don't know. Por parte de mamá, seis tíos. O sea, entre tíos y tías, ¿verdad? Y por parte de papá, ya no recuerdo. Un montón. Y así de primos, muchos más. Más de 20 seguro. Y tengo una sobrina. She's six years old right now. En mi caso es similar. Eh solo mi mamá tuvo solo cinco hermanos. Uh -huh. eh, entre los cinco hermanos prácticamente la media eran diez hijos cada uno, son 50 primos. Wow. Eh, <laughs> y así va la, la, la cantidad, o sea, no no son pocos, son bastantes. Entonces They are a lot. Correcto. <laughs> son muchos. I'm going to write it on the chat. No había, no, no, y, no y, No, 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 por si sí, falta repolar. Okay. Great. Um, y voy a escribir también a few. Unos pocos. Más o menos la traducción, la interpretación. Sí. Eh, me interesa ir este, escribiendo estas palabras porque son las que vamos a ver más adelante. Tal vez mañana ya las podemos introducir. Los quantifiers. Entonces vamos a ir introduciendo esas palabras para contar tanto como lo veíamos con many, con much, cosas incontables y cosas contables. Pero eso va a ser para después. Great, good participation, Manuel. Okay. I also want, would like, I also would like to ask, maybe Daniela. What can you tell you what can you tell us about your family? ¿Qué nos puedes contar de tu familia? And I live with my uh, great grandmother and but uh, during the semana eh uh, during the week but that the week I live with my aunt every day for work. Okay, so you are moving between two houses. ¿Te sueles mover entre dos casas? Yes, eh, por fin de semana con, with my grandmother. And during the week, I live with my aunt. Okay that's great entonces with your great grandmother con tu bisabuela wow yeah. uh, desde los siete años since you were seven okay oh that's amazing and I don't know if I can ask how old is she que edad tiene tu bisabuela No recuerdo, creo que es. If you don't remember, it's 87. Creo que 87 cumplió este año. 87. Ok. 87. That's. Well, wow, that's great. Eso está muy bien, ok? Ok. Te felicito, Daniela. Good participation. En mi caso, eh, déjenme recordar, sí conocí a mi bisabuela. Sí, pero ella falleció cuando yo estaba un poco más pequeño. No sé, creo que tenía como 12 o 11 años yo. Entonces, sí la recuerdo, la llegué a conocer, pero no fue tanto, no fue tanto. ¿Eh? Entonces, eso está muy bien, muy bien de tu parte, Daniela. Excelente. Just uh, give me a second to check something here on the platform. We have this, this content, person continuous. Okay, we just have this, and then we are going to an exercise. Oh, the exercises, okay. Um, great. Entonces, como última participación, ¿alguien más quisiera decir algo eh, sobre la familia? Sobre su familia, sobre la familia de alguien que conozca un chambre que tengan por ahí, lo que sea, algo que podamos aportar a la clase, siempre en el contexto, ¿verdad? Del tema que estamos viendo. teacher yes uh, i live in my family is short i live with my sister and my brothers. i have uh, one nice nice niece niece nice. sobrina, sobrina. niece nice. uh -huh. i have and one few and my thing we have Three, pets, uh, are rabbits. three rabbits, wow, I have visited uh, some people that have rabbits in their houses, eh, visité algunas personas que tienen eh, conejos en sus hogares y la verdad son mascotas muy peculiares, eh, pero sí, también son muy lindas, son muy lindas. Lo que pasa es que no son tan comunes, como un gato o un perro, por ejemplo. Pero son muy lindos. Solo que hay que tener cuidado porque algunos he visto que hacen unos destrozos en las casas. Bueno, como cualquier mascota o niño. ¿Verdad? Eh, sí, y luego está excelente el tema de, de tener children. Uh, luego dice el nis. Uh, yes, nis. El nis. Así. Nice, sobrina. Okay. Great. Okay. So, thank you for participating, William. It was so great. Okay. So, if it is okay, we can move forward to our next part. It's a, uh, okay. terminamos eso veríamos un video para ay perdón eh, listo ya ya me cambié veríamos un video y luego veríamos un poco sobre los ejercicios uh, let me check something discúlpenme un momento voy a, a terminar la de compartir pantalla porque algo está fallando aquí para mientras porfa pongan su nombre en el chat that would be great Jens ya se me adelantó excelente Great. Right. Los demás, pongamos nuestro nombre en el chat, por favor. Luego, déjenme ver cómo soluciono esto. Okay. Okay, we have their names in the chat. great okay if you're ready we can continue by watching our video for today this is this is video de hoy seria poco en la linea hemos estado hablando um, básicamente de la familia. so please pay attention and let me know if you cannot hear it or watch it okay here we go are you ready to talk about your family I want you to play the conversation. I'm practicing in class. Asking about families. Part A Listen and practice. Tell me about your brother and sister, Sue. Well, my sister works for the government. Oh, what does she do? I'm not sure. She's working on a very secret project right now. Wow. And what about your brother? He's a wildlife photographer. What an interesting family. Can I meet them? Uh, no. My sister's away. She's not working in the United States this month. And your brother? He's traveling in the Amazon. Can you tell me now where Rita's parents live? What do they do? Type your answers in our discussion box. Page 31, Exercise 3, Part B. Listen to the rest of the conversation. Where do Rita's parents live? What do they do? So, what about your parents, Rita? Where do they live? They live in Texas. Oh, where in Texas? In Austin. It's a small city, but it's very nice. Are they still working? Oh, yes. My mother is teaching at the university there, and my father is a carpenter. Okay. Were you able to watch it and hear it? Pudieron verlo y escucharlo? Yes. Okay, great. So at the at the, at the end, at the final part, it has something different to the other videos, right? Tiene un apartado diferente este video que, el, que los demás. Algo que los demás hasta ahorita no han implementado. No sé si se dieron cuenta de qué era. Una conversación Una extra sin un... diálogo para leer. Exactly. It was a listening part. Que no incluía reading. Entonces solo era de escucharlo, pero no de lectura. Y era como un poco agarrar los desprevenidos, entre muchas comillas, porque primero sé que es una conversación fácil y segundo que ustedes tienen un gran nivel, pero solemos estar acostumbrados a que todo lo que se vaya oyendo está escrito. En este caso era diferente. Entonces... I don't know if you are able to answer the questions that the, the woman was asking to, asking for. Si, pueden responder las preguntas que decía do, al final. Where do Rita's parents live? ¿Adónde viven sus padres? Texas. In Texas, okay. And what do they do? ¿Qué hacen ellos? He is a and she uh, uh, is a teacher. And the universal man. Make... A teacher, right? Yes. It will and the university. Is... It will be great, I think. it will check again. Are you because ready for let me? Go to the Exercise three. Part B. Okay. Listen to the rest of the conversation. Where do Rita's parents live? What do they do? So what about your parents, Rita? Where do they live? They live in Texas. Oh, where in Texas? In Austin. It's a small city, but it's very nice. Are they still working? Oh yes, my mother is teaching at the university there, and my father is a carpenter. Great. So you were right, Then see? Su padre yes. es un carpintero y su mamá es una eh, maestra en la universidad. I'm about... Uh huh. Another topic interesting is that the city is a small city, but it's very interesting to say. Interesting, yeah, it's so. very interesting. Mm -hmm. Yeah, Austin is, it's a beautiful city. Mm -hmm. I have never gone to, to there, no que he ido, pero por supuesto que la he visto, ¿verdad? En fotos, en videos, y es muy bonita, una ciudad que me gustaría visitar. I don't know about, what about you? Si, si conocen Austin, si la han visto, pero es muy bonita. Only video. Okay. So, we are, we are two. Okay. Anyone else has something to, to say about the video? Algo que quiera comentar, algo que le haya parecido curioso, interesante o tenga alguna duda. It's a vocabulary video. Maybe something about this, any word that you don't know? Una palabra nueva que no conocían. Cuando dice word for the government, eh, para el gobierno es. Sí. Government. Y esta quizás sería una. Déjenme ver. government. Sí, es una de las pocas palabras fonéticas de inglés que es tal cual se escribe, tal cual la vamos a pronunciar. The government. Claro, con su acento en inglés, pero no es que esa E se pronuncia como I, ¿verdad? Sino es una de las pocas palabras que se pronuncia como se lee. Government. Aunque la N casi no se pronuncia, casi. Government. Luego las demás palabras sí, no son fonéticas, como en el español. when... Yes? No, I see that in the in the conversation, when Rita exclaimed what an interesting family uh, is uh, an exclamation, is um, um a question. Oh, see, sí, see. Sí. What an interesting family. What an interesting this family. Y, y por supuesto, por supuesto que es una exclamación, tiene el signo de exclamación y en el contexto lo dice así: What an interesting family. Qué familia tan interesante es su traducción, bueno, su, su interpretación, ¿verdad? Su traducción literal sería: Qué una interesante familia, ¿verdad? Entonces, en ese caso hay que interpretarlo. Cuando los hablantes de inglés quieren exclamar, y usar ese tipo de patrón de decir qué cosa tan no sé algún ejemplo qué cosa tan grande qué cosa tan interesante qué bueno. cosa tan aburrida qué cosa tan fea qué cosa tan bonita dicen what a or what and y luego el adjetivo y luego la cosa entonces nice. no sé si si ustedes quisieran decir eh, ¿Qué día más difícil? What a difficult day. Entonces, digamos que el, el what se traduce así literalmente y está puesto en el mismo orden que en el español. En el español empezamos diciendo qué. Entonces, en inglés comenzamos también con what. Y luego solo le ponemos a our and, dependiendo de cómo comience la palabra, ¿verdad? No cualquier palabra, el adjetivo. El adjetivo siempre va antes que el sustantivo. Entonces, es eh, básicamente decir eso. Qué cosa tan. etcétera, ¿verdad? Así es como se hace en inglés. What an interesting family. Qué familia tan interesante. Entonces, ese tan. al pasarlo al inglés es como que lo omitimos pero en inglés se entiende de, de una forma implícita, se entiende como que lo llevara, what an interesting family. ¿Eh? Y esta es una expresión, eh, no es tan específico sino este patrón, esta forma de expresarse, what an y tal cosa, se lo van a encontrar muy, muchas veces en inglés, ¿Eh? muy común decirlo, tanto hablado como escrito. ¿Eh? Okay. Great. Okay. Another question, another word that you don't know that you, that you didn't know. No. Okay. No, question. no questions. Let me check. No. Creo que no Wildlife. ¿Qué creen que puede ser wildlife? Okay. salvaje. Vida sí. salvaje. Wild es salvaje y life es vida. Entonces, wildlife, vida salvaje, como dice Jens. It is a compound noun, una palabra compuesta, ¿verdad? Por dos conceptos, por vida y por salvaje, vida salvaje. Ok. Great. Ok. Uh, let me check. Ah, uh, yes. Here I am. Sí, creo que podemos comenzar este ejercicio. Let me check the hour. We have only two minutes. Okay. Vamos a hacer, si les parecen, los primeros tres, ahorita, y podemos dejar los demás para el final, para mañana. Quiero decir. Okay. So what we are going to do is to check this chart, como el que tenía yo, solo que este está mucho más bonito, ¿verdad? Y a partir de este chart, nosotros vamos a obtener la información necesaria para ir contestando las preguntas. Entonces, eh, dice, vamos a leer esto porque veo que está poniendo algo importante, el punto final tampoco es necesario, está colocado por, ok, solo necesita colocar el nombre, el paréntesis, con oraciones excelente gracias deberían poner siempre aclaraciones así okay. so first we're going to check this information look at Sam's family tree how are these people related to him add these words to the family tree entonces pregunta cómo están relacionadas estas personas a él verdad y tenemos cousin father Grandmother, niece, sister-in-law, uncle, and wife. Wife, yo no lo mencioné, pero me alegra ver que ustedes manejan el término. Es esposa, ¿verdad? ¿Y esposo? ¿Cómo sería? Husband. Husband. Husband, Husband. Husband. yes, absolutely right. Ok. Entonces nos vamos a fijar en la familia de Sam primero hay que localizar a Sam okay. lo tenemos ahí a the, the left part la parte de la izquierda y luego en los espacios en blanco tenemos que ir llenando con las palabras entonces primero tenemos Andy is Sam's grandfather and Marta is his ¿qué quiere decir? grandmother, right We have Marta here. Y en las opciones tenemos ahí grandmore. So that will be grandmother. Great. Decía que no agregáramos el punto. Le vamos a hacer caso. Luego tenemos Chris y Sam's. Para eso tenemos que ver dónde está Chris, ¿verdad? Y lo tenemos ahí. Está arriba. Entonces, ¿qué sería? Perdón, no te puedo ir. Father. His father, right? His father. Y también lo teníamos en la, the options above. Father. Okay. Finally, we're going to finish with this. Manuel is Sam's. Uncle. Let me check if I can make this bigger. Well, Joseph, a little, pero creo que está bien. Y sí, efectivamente, sería su uncle, su tío. ¿Por qué? Porque si Chris es su padre y decíamos está al mismo nivel, Manuel, que Chris, entonces Manuel es hermano de Chris y por tanto Manuel es tío de Sam. It's his. His uncle. Okay. Great. So we are going to finish our class for today here. Tomorrow we are going to keep doing this exercise and also check in the ex uh, I'm sorry, the exercises from the past week. Okay. Hey, I don't know if you have any question before we end the class. No. No. no? Great. So it's been a pleasure to see you again. I just want to see meet you tomorrow. You. Yeah, to hope you have a wonderful yeah. night. Okay. Bye bye. Good night. Good night. See you tomorrow. Good evening. Okay. Bye bye. Bye. Mm -hmm.